Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Germán Osuna TV. Hola, ¿qué tal? Se encuentra con nosotros el artista Tony Sandoval, cuya obra ha trascendido las fronteras internacionales. Él es originario, orgullosamente, de la Comisaría de Esperanza en el municipio de Ciudad Obregón, Sonora, pero actualmente radica en Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo has estado? Hola, pues muy bien. Pues muy contento de estar de regreso aquí a mi pueblo, comiendo mucho. Me han extrañado. Sí. Tu obra es conocida, pues ya mundialmente. Tenemos que primero estuviste en España, posteriormente Alemania, y ahora en Suiza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dio que tu obra llegara pues al viejo mundo? Pues primeramente pues siempre he tenido muy claro que me gustaría hacer, ¿no? Entonces yo quería hacer cómic. Yo nunca me he considerado un artista, ¿no? Me gusta contar historias, hago cómic, y como mucha gente, como mexicanos que tenemos aquí al otro lado de Estados Unidos, pues yo quería dibujar los cómics de superhéroes, ¿no? Como mucha gente ya lo ha hecho, y pues esta era mi onda. Pero una vez que conocí el cómic europeo, sobre todo el francés, me dije, pues me impactó, ¿no? Entonces dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y porque ya era una historieta mucho más adulta, con temas más, digamos, profundos, ¿no? Y pues y una vez que, pues fíjate que la historia no es así tan fácil, ¿no? Como, ay, me fui a trabajar para allá y pum. No, sí, yo nunca me lo imaginé. De hecho, nunca pensé, ¿no?, estar trabajando para un público europeo. Entonces, son simplemente, yo pienso, siempre he dicho, son consecuencias de trabajar, de soñar y de saltar, ¿no? Y de osar, ¿no? Hacer las cosas que tú sueñas hacer. Y pues no te voy a decir que sin sacrificio, porque sí me costó bastante, pero sí, pues mira, afortunadamente estoy ahí. Efectivamente, decías tú, con un editor suizo que está igual de loco que yo. Son las ediciones Paquet, en Ginebra, Suiza. Entonces, ahora, pues, después de que los libros les han costado en Francia, pues se han publicado en otros idiomas, ¿no?, además del francés. Sí, qué diferencia, Tony. Yo recuerdo aquellas, tus primeras historietas, porque me tocó leerlas. Cuando dibujabas tú a tus compañeritos de la escuela, compañeritos de la escuela, tenías esa imaginación. Y ahora que veo el gran avance que has tenido en lo que viene siendo ese cómic, en lo que viene siendo la historieta, ¿qué ha pasado en ese lapso? Pues yo me gusta llamar la evolución de trabajo, ¿no? Si no dejas de hacer una cosa, lógicamente que evoluciona. Es una consecuencia, ¿no?, a trabajar. Y pues como me gusta mucho, pues simplemente no lo suelto. Yo le digo mi terapia, ¿no? Porque si no, no sé, me volvería loco, ¿no? Y cabe decir que pues antes de ser dibujante, pues yo hice muchos trabajos como todo el mundo, ¿no? O sea, no me dediqué a eso de lleno, como mucha gente lo ha de pensar, ¿no?, en la vida de artista, qué suave y eso, ¿no? O sea, es un trabajo completo, ¿no? Hay que sufrirle. Sí, además, pues antes de dedicarme yo a eso, pues sí, sí, pues te digo, le talaché, hice muchos trabajos que no me gustaban, ¿no?, en el momento, y pues bueno, poco a poco me fui liberando de eso y ahora me dedico a lo que me apasiona, ¿no? Cuéntame tus exposiciones ahí en Europa, ¿cuántas has tenido? ¿Cuáles son las que más recuerdas? Pues mírame, pues así como para responderte en frío, he hecho 3 en París, dos en Ginebra, ¿dónde más tengo otra? No me acuerdo ahorita mismo, pero hice otra, pero no recuerdo dónde, y muy probablemente voy a tener una en Roma este año, el año que entra, sí. Bueno, ese es el plan, ¿no? Y quizás en Bruselas. Coméntame, tengo entendido que acaban de terminar
un libro que es una coproducción. ¿Lo traes ahí? ¿De qué se trata este libro? ¿Y cómo lo hicieron? ¿En qué tipo de material? ¿Y cuándo? ¿Y dónde lo puede encontrar la gente? Pues mira, pues para platicar un poquito, este es un libro que yo hice hace tiempo que se llamaba, ¿se ve bien? Que se llamaba, yo lo escribí en inglés originalmente, se llamaba War Snakes, y lo hice en inglés porque era más fácil, pues, para la traducción, ¿no? Porque originalmente yo los hacía en español y ellos pagaban un traductor en Francia. Y ahora pues puedo controlar un poquito lo que es la traducción en francés. Pero después también hay traducciones pues, al italiano, al polaco, al español mismo de España. También se hizo en Portugal. Entonces es mucho más práctico. Y esta es una coproducción, como te dije. Estaba en uno de estos festivales grandes de Francia que se llama el Festival de Angoulême. Y ahí reuní a los editores, que bueno, son amigos míos, ¿no? Cheleamos juntos, que es relajada la cosa, ¿no? Entonces, nos sentábamos ahí en una mesa, los junté y ya todos estaban. Todos me habían contactado antes por correo electrónico para decirme que estaban interesados en el libro. Entonces, a uno de ellos, que se llama Pavel Timov, el polaco, se le ocurrió hacer una coproducción. Y entonces este señor dijo, pues yo me encargo, yo me responsabilizo de hacer el libro en sí, ¿no? Porque como puedes ver, pues tiene una buena, ¿cómo se dice? Mano. Calidad. Sí, tiene calidad de está muy bien hecho, muy bien impreso, tiene pues bueno, cada editor podía escoger su portada favorita, había dos versiones, todos escogieron esta, excepto los franceses que ya lo habían hecho antes, y resultó ser algo, una experiencia bonita, ¿no? Es como que tus películas se estrenan en todos los países, en tantos países al mismo tiempo, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, en Portugal, la gente me decía, oye, pues no estamos acostumbrados a tener libros con esta calidad a este precio, ¿no? Entonces, se notó, ¿no? Y en Italia también vendían muchos, ¿no? Entonces, pues es una, pues digo, una consecuencia de un buen trabajo. Y por otro lado, pues traemos esto con una antología de cómics sonorense que junto con mi hermano Gabo, la hemos hecho aquí con gente de Hermosillo, voy a decir el nombre de los monstruos. Hay varios autores, como se pueden ver aquí. Es de cómics, son historias cortas. Está Alex García, está la Chuca, la Vulgarcita de Hermosillo. Pues estoy yo, su servidor. Está Carlos Mal de Hermosillo, el Alex García, también Bordas de Obregón. Está mi hermano El Gabo, de aquí Esperanza, y un coordinador, un extranjero, vamos a decir, de Tampico. Es el Abraham Martínez, alias El Cuervo Oscuro, que fue el que se le ocurrió la idea porque está trabajando en Hermosillo, ¿no? Y pues es apasionado del cómic. Se nos ocurrió hacer esta leve antología. Bueno, no habemos muchos autores así, bueno, que yo conozco, que pudiésemos contactar, ¿no? Que quisieran colaborar. No sé si será la primera o la última, pero estamos contentos de tener por lo menos esta primera experiencia como un colectivo, ¿no? De cómic aquí en el estado. Y de sonorense, y aparte pues mexicano, ¿no? Pues sí, hombre, bueno, pero queríamos hacer algo aquí de la región, o sea, pues para cambiarlo un poco, ¿no? Porque creo que se podía, entonces, pues sí, ahí está el Cactus, antología de cómics sonorense, creo que está en venta en Desierto Robot, una tienda de aquí de Ciudad Obregón. Después ya no sé, intentaremos distribuirlo en otras tiendas más. A ver qué se puede. Tony, pues los europeos conocen al Tony artista, pero ¿cómo le haces para esconder al mexicano que lleva uno dentro? Acuérdate que el mexicano es medio pachanguero y chacharachero. Yo recordaba unas españolas que me dijeron, es que tú eres un mago, el más jodido de los que venimos de México. No, yo no escondo nada. No, de hecho... mira, pues bonito, voy a decírtelo, la gente se ha portado muy lindo conmigo allá, afortunadamente, nunca he tenido malas experiencias, ¿no?
dentro de lo que de trabajo se refiere, ¿no? Pero te puedo decir también que con una vez que he llegado aquí, hice el último festival, Festo Comic, en este fin de semana pasado, ¿sí? En el DF. Y también tuve un recibimiento muy bonito, o sea... Sí, la gente se porta, pues, joder, sí, que muy chido, ¿no? A veces soy más mexicano que otras veces, ¿verdad? O sea, a veces se cansa uno de ser mexicano así, todo, de echarle, ¿cómo se dice? Pues ya pachanga, ¿no? Entonces, pero no, pero ya en serio, una de las cosas que tengo yo bien clara es que, pues, el que quiere ser profesional tiene que ser profesional en todas partes, ¿no? Entonces, tener la calidad del trabajo importa, no importa si estás aquí en México o en Francia o en Alemania. Y pues pues la parte de ser mexicano para mí pues es esa también, ¿no? O sea, ser un pues primero soy persona y después soy mexicano, pero aunque bueno, soy de donde he salido, ¿no? Y sobre todo pues esperanceño aquí de Obregón, de Sonora, ¿no? En ese punto, cuando tú dices esperanceño, son 6 años en Europa, viviendo en Barcelona, viviendo en Francia, viviendo en Alemania, ahora en Suiza, y pues son culturas diferentes, también en cuestión de la comida. No extrañas los taquitos de carne asada, los dogos, y pues nuestra comida típica, ¿no? ¿Cómo le haces para pues contener al mexicano que llevas dentro? No, pues los extraño con todo el corazón, ¿no? Y con todo mi estómago. Lo que trato de no pensar en eso, ¿no? O sea, mi día a día es trabajo y lo que yo hago pues es simplemente, pues es como echarte un clavado al agua, ¿no? Una vez que estás dentro del agua pues ya te asimilas, ¿no? Dentro de tu entorno, y entonces comes lo que comen, piensas como la gente piensa, ¿no? A lo que yo entiendo, ¿no? Te comportas como la otra gente y haces lo que hace la otra gente. Entonces, de esta forma, no voy a decir, me lo paso bien. No voy a decir que no es para nada soportarlo, simplemente es diferente. O sea, disfruto una cosa diferente. Una vez que vengo para acá, pues también disfruto lo bonito de acá. Bueno, al menos eso intento hacer. En cuanto a tus proyectos, ¿qué proyectos tienes en mente? Mira, todavía traigo otra. Justo ahora estoy terminando, no es una secuela de del Serpientes de Agua, pero es un libro paralelo, es como esta fantasía oscura y estas cosas, como más de, ¿cómo decírtelo? Más de, muchas veces de acción, como de monstruos, seres extraños y chavalines ahí, niños traviesos, ¿no? Que se meten en problemas con estos monstruos. Después quiero hacer algo más, más terrenal, más realista, ¿no? Y de incluso un problema que tenemos aquí, que es el paso a la frontera, ¿no? Entonces me gustaría hacer un cómic también acerca de eso. Entonces es un plan, una idea que tengo para el futuro, ¿sí? Tony, algo que deseas agregar, ¿qué les recomendarías a esos artistas que vienen, esos artistas que te admiran y que están atrás de ti y que algún día pues van a llegar a donde estás tú estás? No, pues que trabajen en otra cosa, porque en Comi no hay mucho dinero, ¿no? Pues mira, pues no hay ningún secreto, simplemente trabajar mucho, ¿no? Mirar, aprender a observar, intentar hacer las cosas y terminar tus proyectos personales. Eso creo que sería el tip, ¿no? Terminar tus proyectitos personales, esos que empieza casi todo el mundo y que nunca termina. Gracias, pues él fue Tony Sandoval. Esperemos que la próxima entrevista la hagamos allá en su tierra, allá en Ginebra, Suiza. Muy amables, gracias.